ya comenzamos un programa más de su que es Las Noches con Chiquilín Hot. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Ay, me voy de lado. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Me sentí como en la casa del tío Chueco. Andamos vivos. Aquí andamos ya directamente desde Innovisión Media, señoras y señores. Un lugar que la mera verdad vale la pena. Invito a toda la gente que en este momento le diga a su primo, a su compadre, a quien sea, a su vecino, vecina, que compartan. Recuerden, esto es Las Noches con Chiquilín Hot. Y en breve instante les presento a mis compañeras, que pues obviamente nos estarán acompañando toda la noche, y a la invitada especial, que la mera verdad yo agradezco su tiempo, su espacio. La mera verdad tenía cosas que hacer, pero dijo, no hay problema, ¿cómo? Y voy directamente al programa, y se vino, bueno, no, se acercó aquí al programa, señoras y señores. Así que sean bienvenidos. Y bueno, para toda la gente que nos visita de otros estados de la República, sean bienvenidos. Campeche, Chetumal, Quintana Roo, que es lo mismo, ¿verdad? Pero Quintana Roo. Y también agradezco a Veracruz, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, Monterrey, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica. Y señoras y señores, lo principal es que tú esta noche te la pases excelente. Vamos a tratar de hacerlo. Le recordamos que esto no es un programa de televisión, es un rato de cotorreo con Chiquilín Hot. Ahí viene ahorita Ale, que la mera verdad se cree la diva. Y yo la mera verdad ya estoy pensando ponerle el pie para que Zoom caiga. Si se lo pusieron en ¿cómo se llamaba el programa ese de la escuelita? Si se lo pusieron en Reprobado, yo por qué no le voy a poner el pie y ¡zas! Que caiga. La mera verdad, ¿qué me importa? Y también está la mestiza barbona, pero al ratito les presento. Y ya estamos cerca de que llegue Ixmaquil, señoras y señores, la feria de Ixmaquil. Yo lo extraño, 2 años encerrado en casa por eso de la pandemia. Y te soy sincero, andar encerrado en la pandemia y que pues no salieras a ningún lado, eso sí. Ixmaquil, yo lo recuerdo tan excelente. No sé si a ustedes les llegó a pasar. ¿Cuántos de ustedes, no saliendo de Ixmaquil, medios happy, como conocen unos 10, 15 vasos? Yo no sé por qué la gente, los hombres son así como ridículos, chavos. Meten un vaso dentro de otro vaso y otro vaso y otro vaso, presumiendo cuándo ya se tomaron. ¡Tíralos! Nadie te va a decir, wow, te tomaste 15 cervezas. Nadie te lo va a decir. Y tú, ridículo, te veo porque ahí van los vasos así, uno encima del otro, o uno dentro del otro, y nada más haces, ni lo puedes tomar. Es ridículo, te ves. Se lo vas a guardar para que lo vea tu esposa, lo pones en el carro, y luego que te agarre el alcoholímetro, señor Ixmaquil. Esa siempre ha sido mi pregunta. ¿Por qué ponen alcoholímetro fuera de la feria si venden alcohol? O sea, hello. ¿Estás de acuerdo que uno como hombre vas a Ixmaquil y vas a tomar dos como la gente? Vas con la familia, vas con tus amigos. Yo ya extraño, te lo juro, ese olor a mierda, el del ganado, ese olor así como que las papas que están que te refritas porque las hacen desde la mañana, están empolvadas y las requete fríen en la noche y te las venden, los plátanos. Ah, y me encanta ver a esas personas sentadas. Un cigarro, ¿qué necesidad hay? Un cigarro, 10 pesos, pero el vicio, ¡ay! Es grandísimo, hermano. Ahí ves a la gente comprando y el pobrecito señor ahí sentado. Y eso sí, no creo que esta vez haya frío, ese año no va a haber frío. Así que no sean, muchachas, si van a ir a Ixmaquil, no vayan en tacones. Eso déjalo para la gente diva, para la gente que es mierda, que se crea así todas. No, anda en tenis, ve, diviértete, porque ahí las ves en tacones, se bajan en el estacionamiento, o si van en camión, ahí las ves así de, como caballito recién nacido, y así se la pasan caminando todo. Y luego, ¿para qué? Para que compren unas chanclas de Ticul, esas de 3 por 150 pesos. O sea, hazme el bendito favor. Exageran. Vayan en tenis, vayan cómodas, pantalón de mezclilla, llévense unos tenis, o si vas a llevar tacones, unas botas, de esas perronas que son hasta casi que las mujeres, a mí me encanta ver una mujer con pantalón de mezclilla, botas tipo vaqueras, algo así, pero hermano, no, una blusita así, que su chuchu se apriete con ese brasier llamado push-up, que te engaña, pues cuando lo desabrochas, ¡zas! A su rodilla cae su chuchu, pero te lo juro por Dios. Así que esas mujeres, no nos engañen tanto. Vayan cómodas a Ixmaquil. Hombres, si vas y con tu novia, recuerda, cuando vayas a Ixmaquil y vayas con tu novia, no voltees a ver un pirichito, porque no sabes tú quién está volteando a ver tu pirichito. La mea verdad. Si vas con la familia,
recuerda a los chamacos, trépalos a un juego que les dé miedo. Y con eso, mira, mételos a la casa de los espantos, mételos a este que girotea, que sube, que baja y te deja como la, o te agarra como la ardilla. Ahí llévalos, ahí van a vender los pulsos. Yo, la mera verdad, no me gustan los juegos mecánicos. Ya a mi edad, chispa, dolor de cabeza me da. Lo último que me subí fue ese como tipo montaña rusa. Ay, mi cuello que no tengo, ahí está, pero mira, ¡sas! Cuando bajé, ahí está, una cosa ortopédica me pusieron acá así y se siente horrible. Luego a eso le sumas que cargas, que si los cobertores, que si cargas la canasta para la ropa sucia. ¡Ah! Y con eso que a tu mujer le encanta comprar de todo un poquito. Y tu hijo que es necio y ocioso. Quiero eso, quiero lo otro. Cómprame esto, cómprame lo otro. ¿Cuánto dinero llevas tú a Schmackwill? Preguntemos. Aquí, mándanos ahí un mensajito. ¿Cuánto dinero llevas tú a Schmackwill a gastar? Yo en lo particular, si voy a Schmackwill, si voy solo, pues me llevo para mí solito con 1,000 pesitos me alcanza. 1,000 pesitos. Si vas acompañado con novia o novio, pues dependiendo, ¿no? Si tú eres, o sea, tú como hombre llevas a tu novia, pues el que va a gastar eres tú. Porque yo nunca he entendido eso. ¿Por qué la mujer no gasta? Y no es la mujer la que dice, yo te invito, yo pago, yo esto, yo lo otro. ¿Qué quieres, precioso? Dime. Así que se vea el paquetaxo que llevas, hermano, para que realmente, pero no, siempre pagamos nosotros los hombres, todos nosotros, siempre nosotros. Y es que no, se me olvidó mi cartera. Eso a mí como me molesta de una mujer que se me olvidó mi cartera. Y que la invites. Yo me lo tiene decidido mi mamá, a mi hermana se lo tiene decidido. Cuando salgas con un hombre, paga tú la mitad de lo que gastaste. Así no le da derecho al hombre a que de repente te haga así un collarín o agarre así la cintura. Paga tú la mitad, a parejo. Y mi hermana pues siempre llegaba hasta con oro y todo ese rollo. Entonces no sé qué, si su dinero lo llevaba o no lo llevaba. Pero la mera verdad, si van a Schmackwill, si van a ir a Schmackwill, no sean malitos. Lleven lana. Por decir, vamos a preguntar, ¿con cuánto vas tú a la feria de Schmackwill? Si me llevan, con 3,000 pesos. Ah, que no tengan ustedes pesos. Para pagar, no, disculpa. Si no vas a comprar un ganado allá, tú estás pasado. 3,000 pesos. ¿Tú? Yo no llevo dinero, a mí me lo pagan todo, cariño. Sale, ahí está, mírala. Por eso es que voy a llevarla a ella. El que quiera azul celeste, que le cueste, chiquilín. Ahí está, hablan Irving. Ese pobrecito me lo van a desbancar, chao. Bueno, pero señores, señores, entonces viene la feria de Schmackwill. No sean malitos. Vayan, inviértanle ahí, para que ya no vayan para carnaval, señores, señores. Así que vamos a presentar en este momento a mis compañeros, que yo la neta, sí, yo sí los quiero. Que ellos no es... Le está bloqueando, está escuchando ustedes también, hombre, exageran. Señores, señores, le presento primero a la imagen. O a la persona que físicamente nos hace que tengamos más gente, pero mentalmente, pues no. Pero bueno, señoras y señores, directamente desde la Miraflores. Es Miraflores, ¿verdad? Desde a espaldas del Tucho 3. No, sí, del Tucho 3. Enfrente del Ursáis. ¿Dónde está el camión de Alianza? Ah, también tú. Ya, yo nada más dije, y tú, no es de Alianza. Ah, perdón. Un camión de Citur. Ahí. ¿De qué es? Ah, hay un camión allá. Ah, un portón negro en la esquina. Hay un local. Señoras y señores, ella es la chamaca que está rompiendo las redes sociales en Mérida. ¡Ale Cisneros! Ni puede moverse, ve eso. Claro que sí puedo. Buenas noches, gente bonita. Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo que tienes gripa, nena? ¿Qué tienes? Sí, la neta, sí. Es que eso ya sí, hay que tragar. Hay que tragarlos, no hay que quedárselos. Este chiquilín, de verdad que es su pan de cada día. Bueno, de todos los martes. No, no se alegra su noche. Espérate, porque es que no si lo no escucha. Acá, nena, en las dos, en las dos. No te escucho, compadre. Eso. Es que mi... ¿Cómo se llama el grillito ese? Tu chicharón. No lo escucho, pero bueno. Ah, bueno, entonces les digo, todos los martes Chiquilín tiene que decirme cosas porque si no, no alegra su noche. ¿Y qué tiene? Pero bueno, yo como soy una persona feliz, no puedo dañar a nadie más, ¿verdad? Ay, no puedo pensar lo mismo, nena, porque feliz si eres, pero estás dañado demasiado. Oye, sí, ando malita de la garganta porque pues ahorita ya hay helades, ¿sí o no? Sí. Así que...
Se ve porque ya, como que, niño, como que te está dando angina de pecho. Compartan con sus familiares, con sus primos, con sus hermanos. Denle like a la página, por favor. Y les digo, con este clima, que estén arrolladitos con su pareja. Nada más, la neta, este clima está con para... Con el que no se pareja. Ah, un porro, tía, como mamá, loco. Con su mamá, con su papá, que estén así. Estoy hablando, chiquilín, pero ya tuviste tus 30 minutos al principio. Ay, y del monólogo de Ishmael no pasa madre. Entonces, compartan ustedes ahí. Pueden verlo en YouTube. Nos están pagando para que lo digamos y la gente vaya. Comparta, pero espérate, estoy hablando. En YouTube también estamos, amigos. Pueden conectar a su Smart TV, les digo, para que estén ahí empiernaditos con su pareja, estén comiendo, estén terminando los quehaceres de la casa. Bueno, yo sí estaría empiernada si tuviera pareja, otros estarían haciendo otra cosa, ¿verdad? Ay, por bueno. Dios, nena. Pues te lo pasan en redes sociales, no tiene tiempo para así piernas, es. Pues. Ah, claro. Y como no. Y para empezar, una, si tuviera pareja. ¿Sabes quién sería la primera? ¡Antes de pam! ¿Quién? No te voy a decir nadie. ¿Quién? Porque mamá solo se chipea. ¡Dale! Pues ya saben, amigos, muchísimas gracias. Hoy tenemos una invitadaza. Aquí tenemos a Chiquilín más perro que envidioso. Y hoy tenemos y viene no es Nati Natasha. Natasha más perra. Mira, ya se los tengo decido. Se los tengo de. No es más perra que bonita. Es Natasha más perra que bonita. Es que yo sí hablo bien, ¿no? Como inhibición. Es que ella habla igual así. No por mí lo dije. Inhibición media, dice. Así se llama, es en inglés. Ya sabe que ella está muy tenso. Inhibición. Vamos a presentar a mi hermana. Tráela. Si la conoces. Señoras y señores. Directamente desde Juan Pablo II a la vuelta de casa de Nani. Ella es. ¡La mestiza barbona! ¡Buenas! No, maestro, como veo que todos entran y cada quien tira cosas. Yo traigo una tortita, no la voy a tirar. Es por los invitados para que se lo ofrezca. Porque se me hizo tarde, no comí. No tienes una idea, espérate, porque me está perjudicando. Tengo mi teléfono acá, es que esta onda. Cada quien tiene su chichi y lo que quiere, ya sabes. Entonces, hasta es que, ayúdame acá, no sé nadie. Oye, ¿qué hiciste? ¿Te operaste? ¿Te acuerdas del detalle que te ofrecieron la otra vez? ¡Ave María! Entonces, ¡ya llegó! Es que se me había olvidado, no te dejas. Y me está picando. Ahí te voy a decir algo, sí me quedaron muy bien. ¿Esos son tus chuchus? Sí. Y como ya se venció el elástico, mejor te lo entrego para que ella ya le meta una puntadita. Gracias, y ya está, nena. Gracias. Muchísimas gracias para el patrocinador que le regaló sus bolsitas. Le metí periódico. ¡No lo abras, tiene periódico! Está precioso, ¿verdad? Uy, mira, tiene otra. ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! Oye, a mí no, mamá Sol, que te lo ponga, mamá Sol. Ahora te ayuda. Según dice producción, que hoy la dinámica va a ser diferente. ¿Cuál va a ser? Para el público. Vamos a leer los mensajes que se manden a la página de Innovisión Media. No los que se manden en la transmisión, porque los mensajes los tenemos muy olvidados. La tierra, suena la verdad. Hay esos mensajes se van a estar leyendo, así que hoy. ¿Y tú qué vas a sacar de tu chuchu, Ale? Porque él sacó eso. ¿Y tú qué vas a sacar de tu chuchu? ¿Qué te importa? ¿Y qué más? No, ¿qué más? Sácalo de tu chuchu. Es envidiosa. Así que compartan, muchísimas gracias que compartan. Ay, yo tengo frío, ¿eh? ¿Hay frío? No sé, pero uno tiene necesidad de dormir, lo digo por ella. El otro tiene otra necesidad. Todos tenemos una necesidad esta noche. Claro. Sí. Agradecemos a los patrocinadores, que no son patrocinadores, son socios comerciales, damas y caballeros. Como... ¡Géminis! Multimarcas. Vámonos, ¿qué es lo que mandó eso? Muestra tu tenis que ya ensuciaste. ¿Cuál voy a ensuciar? No te digo que... Muéstralo. Uno será güiro, claro. Pero... Mira, acaba eso. De comprar, ya lo ensució, vean. Lodo. Géminis, multimarca, señoras. Modélalo. Ah, perro, mira, está. Solo abajo, los tenis, niño, ¿no? Sasa, mira. Allá arriba no, hijo. abajo, chino, ¿qué pasó? Ahí está, mira. Este es su puerquesa nada más. Ahí está, mira eso. Ah, perro. Mira. Géminis, multimarca, señoras y señores. Agradecemos a todos y cada uno de ellos. También a Alejos Nutrition, señoras y señores. Alejos Nutrition. No sé qué me está pasando, me estoy tragando la saliva así muy feo. Alejos Nutrition, damas y caballeros. Es que era ubicada en la calle. De las noches, ¿verdad? Este 81 por 62 y 64. No, 60 y 62. 60 y 58, me están regañando. Es que me tienen que decir antes, pero. Ahí está, Alejos Nutrition, señoras y señores. Lo mejor de lo mejor para la gente que va al gimnasio y quede mamey a perro.
También agradecemos a Dulcerías May. Yo ya fui a comprar ya, la neta, tiene unos dulces. No está caro, está, tiene buenos es dulces. ¿A ti qué dulce te gusta? A mí los que pican. ¿Los que pican? Sí. ¿Mucho el chamoy? Sí, me encanta. Ah, yo no, porque como tengo almorranas, cuando como mucho chile se me revientan, entonces está muy feo. ¿Ese tú? El tuyo. Qué horrible. El dulce de camote. Dulce de camote. Claro. Hay dulce de camote. No hay. Dulce de camote. Claro. O sea, sí hay, o sea, lo puedes hacer, pero un dulce que venga así ya embolsado de camote. Sí. Claro. Que Dulcerías May nos lo mande, a ver si es cierto que lo tiene, porque si ahí Dulcerías May lo tiene, Dulcerías May, debes ir a comprar tus dulces para la fiesta. ¿Cuándo vamos a hacer nuestra posada? Tú más estaría che de la posada. Mamá. Viene. También tenemos a Gel Castillo, claro que sí. Gel Castillo, el único que te deja limpio hasta el la mano. Hasta full. Ay, cayó, salió mucho. Pon un poquito de tu mano, nena. Y esto está tu pelo. Es mucho alcohol. Ay, es mucho alcohol, vea. ¿Y si lo diluimos? Trae un poquito de agua mineral con hielo. Hielito. Ay, nena, eso te hace falta gel en tu pelo. ¿Tu pelo sí es tuyo, Ale? Sí, es mío, todo es mío. Nah, que va a ser todo tuyo. Sí, todo lo pagó ella. Por exactamente. Eso. Claro. Bueno, tú estás con ella o estás conmigo, ¿ah? Porque te recuerdo que yo te contraté aquí. No. Se me pringaste él. Y bueno, señoras y señores, vámonos a un corte comercial. Regresamos y regresando, no se pierdan, porque le vamos a presentar a la invitada de esta especial noche, directamente desde los Cancunes, desde Quintana Roo. ¡Ay, qué rico! En breves, se la presentamos. Esto es Las Noches con Chiquilín Hodge, Ale Cisneros y la Mestiza Barbona. ¡Vámonos, compadre! Centro Universitario República de México. Nuestra misión es ser una institución educativa de nivel medio y superior, donde se forman recursos humanos responsables, solidarios y con un alto nivel académico. Ofrecemos al alumno la capacidad de desarrollarse como una persona plena, con sentido de dignidad y mejorar su calidad de vida a través de la educación del bien social y del respeto a los derechos humanos. Si tienes un plan para tu vida profesional, en el Centro Universitario República de México, te ayudamos a lograrlo. Centro Universitario República de México. Por eso no les pagan, desgraciadísimo. Ven, nada más están chismeando, ya les digo que se pare y no se paran. Señoras y señores, pues bueno, ya les dijimos, compartan en las redes sociales, en todo. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Así que no sean malitos, por favorcito, compartan con toda la familia. Y vamos a leer en breves instantes mensajes que nos caigan por inbox, señoras y señores, ¿ok? Así que, por favorcito, estamos por medio de la página de Innovisión Media. Innovisión Media. Para Innovisión Media, denle like a la página, por favor, amigos. Por favorcito, denle like, compartan. Y bueno, Mestiza, ¿quién viene? El que te mantiene.
chistosa ella. Una vacilada que quise decir. ¿Cómo se ve que, cómo se ve que te levantaban temprano hoy? Sí, hoy madrugué y mira, ve hasta qué hora y sigo viva. Obvio. Hoy viene nuestra amiga directamente desde Cancún. Tremenda invitada, de verdad, tremenda invitada. Sí. Natasha más perra que bonita con nosotros. ¡Ah! ¡Aplauso fuerte para recibirla! Allá en la colonia Los Reyes. ¡Fuego! Con Archie voy a desayunar. A desayunar. Y una rica torta a disfrutar. Con Archie voy a desayunar. A desayunar. Y un rico taco a disfrutar. Taquería Archie en la colonia Los Reyes, donde todos los días hay sabor. Los viernes son de mariscos. Y si es tu cumpleaños, desayunas completamente gratis. Taquería Archie. ¡Ay, qué gusto estar en este programa precioso! La verdad, me dijeron, Natasha, tú eres dueña del programa, y los corrí a todos. ¿Sabes qué pasa? Que estoy escuchando cómo habla Chiquilín acerca de la feria y de... Todos los hombres, señoras, son igualitos. No hay un hombre capaz de querernos como somos. ¿Somos tóxicas? Sí, somos tóxicas. ¿Somos jodonas? Somos jodonas. Te mandamos mensajes. No uno, no dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muchos mensajes, porque sabes una cosa, no somos tóxicas. Simplemente nos preocupamos por ti, perro de mierda. Aprende a valorar a una mujer que te ama. Aprende a querer a una mujer. Porque cuando nos están enamorando, ¡ay, sí, qué bonito! Ahí nos llevan al parque, te compran tu elote, tu marquesita, hasta te preparan una bolsa así de dulces. De esos del patrocinador Dulces May, te lo prepara bonito y toda la onda, te lo regala. Pero ahí va una caminando emocionada. Te dice, ¿quieres una marquesita? Una cosa cara que hace. ¡Sí quiero! Pero no vais a pensar que una marquesita de queso, de bola. No. Nutella, queso de bola, jamón, queso. Hasta popó de caballo ya casi le pone nada. 750 pesos cuesta esa marquesita. Pero porque una lo vale. Está empezando. Estás aprendiendo. Sientes todo. Mira, ahí va caminando contigo. Voltea a ver la luna. Te mira y te dice, bebé, ¿ya viste qué hermosa está la luna? Pero la luna no se compara con el brillo de tu mirada. Una está como enamorada. Si eres que hasta tu calzón se cae como yo. Hasta te emocionas. Pero sin querer, sientes como las mariposas están volando en tu estómago. Pero no es una mariposa, nena. ¿Sabes qué es? Es un pedito que está atorado. Sí está atorado cuando de repente sientes cómo hace. ¡Se te escapa! Una con pena dice, ¡ay, gordo, discúlpame! Pero como te está enamorando, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué le dice, señor? ¿Qué le dice? No se haga que lo estoy viendo. ¿Qué le dice? ¿Qué te dice? ¡Bebé! ¿Quién se echó ese pedito así, hija? Ay, gordo, qué pena. Pena es robar. Pero que te eches un pedito. Todo el mundo se echa pedito. Échate otro. Ahí vamos de confianzudas. ¿Qué hacemos? ¿Y qué dice él? Me caso contigo. Ni te vayas a casar con él, porque los hombres cambian. Una vez que ya te casaste, todo ya cambió. Lo romántico, lo amoroso, lo cariñoso. Es más, hasta te engañan. Cuando te están enamorando, que te dicen, el día que me toque, mira, hasta tu topper vas a tener que traer para que lleves. Vas a llevar, pero decepción. Porque las noches de boda, ¡supuito! Mira, ni soplando su velita se apaga el pastel. Con eso te digo todo. Yo por eso te digo una cosa, ¿para qué quiero marido si mis amigas tienen? Voy a invitar a esta, ¿cómo se llama esta conductora que está? Está muy pechugona. La voy a enseñar a Ale para que no se deje de Chiquilín, porque estoy viendo cómo la está humillando. Mujeres, no hay que dejarse de ningún maldito hombre. Si tu marido te engaña, busca otro. Búscate uno más joven. Si eres grande, recibes tu pensión. ¿Qué te importa? Un chiquito que te abrace, que te juzgue, que te dé tu chuchu. Más ahorita que empieza el frío. Madre santa, ya te lo juro, mira. Si quieren jugar en mi chuchu, ahí se los dejo. Listo, para que lo jueguen. Hasta para el Día de Muertos le va a servir esta ocasión. ¿Verdad? Así que bueno, vamos a empezar.
cerrar con esto, voy a recibir a mis invitados. Ahí están. Ah, no, no, es mi programa, ¿verdad? Sí. ¡Aplauso fuerte para Natasha! ¡Eso, mamacita hermosa! Gracias, gracias, gracias. Yo ya me estaba... Ya me estoy adueñando del programa. Hola. Bien, hola, Andana. Bien, está bien. ¿Qué más puede pasar? Te vine a defender porque se ve que tienes mucha nobleza. Gracias, en tu corazón, hija, sí. Te lo juro. No es nobleza. No. Pero bueno, pero nos sentamos. Nos sentamos, siéntense. Es nobleza porque se ve que se le sale su nobleza a ella. Y, pobrecita, nena, por Dios. No te dejes, nunca vas a permitir que un hombre te humille. Pero Chiquito no es hombre. No es hombre, ¿cómo sabes? Por lo que me dice. Pregúntale a ella. Yo fui quien manchó su vestidito blanco de rojo. Ah, no fui yo. No fui yo. Oye, no fue mi hermano. ¡Bonnie! Todavía me acuerdo de esa familia. Son tres chingados payasos. Pero mira, puerco. Solo que uno no lo quiere mucho. No, saludos para ahí, para ellos. Ah, bueno. Oye, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un ¿cómo placer. Estás? Cuéntanos. Estoy muy contenta, feliz de estar en este programa, este público precioso. Oye, estoy viendo los mensajes por inbox. ¡Wow! ¡Cuánta audiencia! ¡Felicidades, hermano! La verdad. Nada más la viene a ver a ella. No, pero está bien porque pues ella es este atractivo visual. ¿Quién le manda a ver a la amistosa barbona? ¿Ni se pudo rasurar? Te da un beso, te raspa con su barba. Eso ya es ataque directo. Es para exfoliar. Es para exfoliar. Claro, al momento. Limpio, pero mira. O sea, limpio. Si no se cepilló a su novio, lo besa y le cepilla su diente ahorita con su barba. Chinga. Natasha, gracias por acompañarnos. No, como dice placer. Ale, gracias. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo es que viniste a Mérida? ¿Nada más por el programa? ¿O estás trabajando aquí en Mérida? Bueno, realmente estamos en muchos lugares, y estamos en Chiapas, estamos en Yucatán, estamos en Cancún, estamos en Campeche. No tenemos un lugar estable, estamos tranquilamente relajados. Me he dado cuenta que la vida no solo es trabajar, Chiquilín. No todo es estar buscando el dinero. El dinero, al final de cuentas, no te lo vas a llevar. Pero las vivencias, venir con los amigos a cotorrear un ratito, eso es lo padre. Y cuando me dijeron, oye, vas con Chiquilín, desde la temporada pasada que te vi que te cargue el payaso, dije, yo quiero ir a ese programa, si me carga el payaso, qué padre. Pero mira, aquí estoy y agradezco muchísimo la invitación para mi amigo Martín, que fue el que me contactó acá con la producción. Agradecemos a Martín porque él fue el que metió ahí mano negra para que Natasha dijera, sí voy, sí voy. Y aquí la tenemos. Y qué bueno que nos acompañas. El programa va a estar chévere, va a haber concurso, va a haber ese relajo, cotorreo. Pero pues igual nos gustaría saber de dónde sale Natasha más perra que bonita. Pues Natasha sale de su casa hace rato como a las 8 de la noche para llegar temprano al programa. Que me dijeron que era a las 9 de la noche, pero mira, son las 9:10, apenas empezó. No sé qué pasó. No sé si alguien, que no voy a decir quién es, haya atrasado. Alguien, pero... alguien. ¡Producción, ahí te hablan! Muy contenta. No, soy orgullosamente soy izamaleña de corazón, nacida en Izamal, hecha en Izamal y hecha por izamaleños. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? La verdad. Orgullosamente izamaleña, feliz y contenta. Pues sí, Natasha es una señora puerca, atrevida, que no se deja de nadie. Tengo hijos, sí, pero cada uno tiene su papá, así que ni me preocupo de la pensión alimenticia, cada uno que lo mantenga. Para que no se peleen, ya sabes, luego se pelean la herencia. Ay, al más jodidito, mi hijo, le tocó un basurero, pero pues, ni modo. ¿Por qué basurero? Porque anda recogiendo cualquier cadera. ¡Maldito perro, te odio! Oye, Natasha, cuéntame cómo surge así el Natasha más perra que bonita. Guay, eso es algo que surgió en los antros de Cancún cuando yo era... cuando yo era una niña que todavía no me vestía así de mujer. Me iba yo a los antros. Y yo no he sido una persona así muy agraciada, pero tengo mi carisma, ¿no? Entonces, pues ya sabes. Tiene lo tuyito. Sí, llegaban los chacales así a buscar a las otras guapas. Pero... a mí me buscaban de por sí y no había dinero porque en aquel tiempo estaba yo, ¡hombre! Y ni hoy. Sí, y ni hoy, hoy menos. Entonces, imagínate, pues las bonitas, como tú dirás. Gracias. O sea, ¿y qué le ven a esa gordita, no? Pues yo decía, es que yo soy más perra que bonita. Y se fue haciendo la frase tan grande que, mira, hoy soy Natasha, más perra que bonita. Jamás pensé llamarme Natasha. Eso fue como que un animador con otro me estaban molestando y decían, es que sí es y no soy, sí es y no es, sí soy, también sí soy, pero no le voy a la América, le decía yo. Ese fue el pique y mira, acá estamos ya después de
Natasha, de... Natasha. Así como que nombre de chica de la vida galante. Natasha. Natasha, nombre de tupona. Así, de tupona. Hashtag fichera. Fichera. Ya se me llegó la tarde. Y agua nos daban ese programa. Pero qué tal el sí, gel. Ah. Porque tu mano se ve sucio, bebé. No tenemos que agarrarte. El sí, hombre, claro. Gel Castillo, por cierto. Oye, perdón, Ale, déjale pregunto esto a Natasha. ¿Eres de Izamal? Orgullosamente. ¿Pero radicas? Pues ahorita estamos en Chiapas, estamos en Cancún, allá vamos a estar en Mérida, entonces no tengo un lugar estable. Ah, no vengas a quitar de trabajo a los que no tenemos contra. Por tu culpa nos quitaron días en Jaivas. Nos corrieron. Exageras, no nos siempre. Nos corrieron injustificadamente. Demándalos. Si te corren injustificadamente, busca asesoría legal. Es muy importante que no se deje nadie. Qué bueno que me lo dices. Qué bueno que me lo dices para que yo sepa, porque yo le dé 6 meses. Lo descanso y luego lo vuelvo a contratar, sí, para que no haga antigüedad. Está feo eso. Bendita antigüedad, ¿verdad? Oye, Natasha, una pregunta. Tengo esa duda y yo también la tengo duda. No, yo también, por eso no estamos sentados así. Una pregunta. ¿Por qué los tenis? ¿Por qué los tenis? Ah, mira, ahí tengo mis tenis. Le voy a explicar por qué uso los tenis. Los tenis los uso porque en primera no hay zapato de mi talla. Okay. No hay zapatillas. Soy del 30, perdón, ya moví su mesa. Soy del talla 30 y obviamente pues al no haber zapato para mí, me ponía yo unos zapatitos del 7 y medio pie de fuera. Originalmente así salía. Se salía el tamal de la hoja. Pero pues yo empecé en Cancún y en Cancún me tocaba ir a las discos donde estaban los chamacos. Y pues, ¿qué le gustan los chamacos? Los tenis. Dije, un día me compro unos tenis y voy, los chamacos van a estar detrás de mí. Y efectivamente así fue. Me compré mis tenis y fue como que apareció en escena, le gustó a la gente, le gustó a los chamacos y bueno, pues ahí... Y es más cómodo, muy, ¿no? Muy cómodo. No. Entonces quiero entender que tú a los chamacos les pagas con tenis. No, pero... No, porque si quieren mis tenis... Los compro allá en el... Ahí, ¿cómo se llama ese mercado de donde venden los tenis? ¿Con tus patrocinadores? Nada. Si no, mira este que está... ¿Qué vinis, Multimar? Oye, a mí no me pagaste con tenis. Para que vean lo que le gusta. Con razón, ¿verdad? Géminis Monica, ¿qué es? ¿Qué tiene? Que por cierto, como comentario, porque cuando la mestiza comenzó, hubo muchas críticas para la mestiza. Le dijeron cosas a la mestiza. ¿Qué te dijeron, Me compararon con muchos comediantes, pero la verdad me pelan. No, o sea, ¿qué te importa? ¿Verdad? Uno vive y sigue viviendo y es feliz. Entonces, por comodidad, como dice Natasha, yo opté por usar los tenis. A ver tus tenis. El mío. Pero, no solo en la mano, no solo en la mestiza barbuda, hasta su pieta barbudo. Sí, mira. Todo. No, pero son. Oye, Natasha, ¿y cuánto tiempo de trayectoria tiene? O sea, ¿desde cuándo naces? ¿Sí? Oh, yo nací. El personaje de Natasha. Sí, es cierto lo que dices. Que tienes 20 años. Está muy guapa tu conductora. Estás muy guapa, hija, la verdad. ¿De dónde eres? Aquí, de Mérida. De Mérida. Y ¿verdad? Yo tengo de carrera artística. Entras como 15 años. 15. Y... 15 de Natasha. Originalmente Natasha, porque antes pues trabajé en bares como animador, ¿no? Como DJ. Todavía tengo como 25 años en el medio ambiente. Tengo 19, pero tengo como 25 trabajando. Wow. Y bastante. O sea, te sabes mover en el ambiente. Sí, claro, donde sea. Bendito sea Dios, me ha tocado trabajar bares, antros, discos, tuperos. Me ha tocado bailar con hasta la más fea, en teatros he estado también, en muchos lugares, o sea, ha habido de todo y es padre porque eso te da mucha experiencia. Te da tablas, ¿no? Sí, tablas. Sí, o sea, sí. ¿Alguna vez has tenido miedo de subirte a algún escenario? Sí, cómo no. Cuando la primera vez me contrataron en un colegio muy importante en Cancún, me dijeron, oye, el show tiene que ser sin groserías. Y yo, ¿cómo? ¿Y tú? Sí. Guay, ¿ahora qué digo, no? O sea, porque vas a un lugar donde hay es una escuela de paga de Cancún importante y pues puros maestros y gente adulta, son muy católicos. ¿Cómo se llama la escuela? Boston, Colegio Boston. Colegio Boston. Sí, yo voy ahí y ¿sabes qué me pasó? Cuando empieza mi show, abren el buffet. Ay, no, es lo sí. Peor que pueden hacer. Todo mundo se levanta a comer y yo pues tratando de jalar, pero al final de cuentas la gente lo disfrutó, ya la última parte del show, que fueron los últimos 30 minutos,
estaba contenta la gente. Me volvieron a contratar los siguientes años, entonces sí, gustó mi trabajo y fue muy, muy difícil y mucho miedo. Sobre todo así, híjole, y si digo una mala palabra, ¿entiendes? Pero bueno, a lo mejor no ese miedo me refería. De que te subas a un escenario y que dices, chispales, no creo poder. No. O tú eres de los que dices, cualquier escenario me la pellizca. O sea, como pánico escénico. Ajá. Yo creo que todos tenemos ese pánico de repente. Sobre todo cuando vas a una ciudad que no es tu ciudad. Ejemplo, ahora fuimos a Chiapas y llegar a Tapachula o a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La cultura es diferente, la gente es diferente. Pero mi primer miedo a un escenario fue en el Show Center de la Ciudad de México, cuando fui a hacer un casting para Telehit, porque acababan de salir Las Lavanderas y buscaban un comediante. Iban a llevar a La Chacala, pero un amigo mío, que es un empresario, que en paz descanse, me invitó y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vayas. Y digo, pero yo no tengo dinero. No, yo te pago todo, tú vete. Llegué a ese lugar y me dicen, le vas a abrir el show a Platanito. Y yo emocionado, dije, ¿yo qué hago? Pero luego me dicen, no, porque Platanito le hable a Alma Sureña, que es el grupo claro. Que ahorita está sonando. Le vas a abrir un grupo a dos muchachos que hacen comedia. Y me meto al camerino, o sea, aquí el estudio es más o menos un poco más largo. Estoy en el camerino maquillándome y entra un muchacho y me dice, hola, ¿qué canciones va a cantar? Y yo, no soy cantante. No, nos dijeron que había un cantante antes que nosotros. ¿Y usted qué hace? Soy comediante. Y me dice, pero no puede haber un comediante antes que nosotros, porque nosotros somos los comediantes. O sea, no recuerdo cómo se llaman. El caso es que sale y entra a su compañero y me pregunta, me indagan qué voy a hacer. Pues yo sentía nervios, dije yo, ay, ¿ahora qué hago? O sea, y yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Yo nada más hago comedia regional, yo vengo de Yucatán y bla, 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 ya. Subes a un escenario que es la Ciudad de México, pues todos son chilangos, ¿verdad? Tú eres yucateco, eres del sureste, y empiezas a contar cosas que no entienden. Entonces mi trabajo fue explicarles lo que significaba, que se adaptaran a mí, no yo adaptarme a ellos, sino que ellos se adaptaran a mí para que entendiera mi comedia. Al final, de eso la gente me abrazaba, o sea, me tomaba fotos. Sí, al final no regresé, pero... No, porque al final de cuentas, pues ya sabes cómo es la televisión. O sea, la televisión de allá es de DAS. O sea, sí. Vas tú y ya. O sea, listo. Quien vaya a hacer, yo lo veo con todos los compañeros que van y gastan su pasaje, hacen sus parodias y hacen sus programas, y luego regresan tristes o enojados porque no quedaron. Pero lastimosamente es así. O sea, puedes tener mucho talento, pero si no tienes de DAS... Sí, esa es la mera verdad. Yo en lo particular digo, subirme al escenario toda la vida es... Si es la primera vez, siempre es el nervio. Claro. Porque no sabes cómo va a reaccionar la gente, no sabes cómo vas... qué vas a decir, qué vas a hacer. Después ya vas agarrando de confianza, pero siempre cuando el escenario es nuevo, a mí en lo particular sí me... Así como que... Estoy así, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, que no se me olvide, ¿qué tengo que hacer? Voltear aquí, voltear allá. Y sobre todo, abarcar a toda la gente, ¿no? Porque hay escenarios que pues son ahora sí que media luna. Hay escenarios que son pues un poquito más abiertos. Entonces, llegarle a todos es un poquito difícil. No hay mucha gente que dice, nada más te enfocas en una sola mesa o te enfocaste a un solo espacio y a los demás no nos hiciste caso, ¿no? Entonces, fíjate que cuando fui una vez a Oaxaca, es una historia muy, 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 muy padre, pero a la vez muy difícil porque subes a un escenario y toda la gente que está abajo en una feria como Ishmaquil, toda la gente está abajo sentada, pero en vez de cervezas de lata tienen cervezas de botella. Ay. Los primeros 5 minutos no logro conectar con la gente y un viejito adelante dice Mampo, o sea, ahí Mampo es chiquilín, no Mampo, entonces guapo, así claro, me querían tirar botellas, yo dije si uno solo me tira una botella, esto ya vale, porque todos los demás van a hacerlo, y dije yo, si me van a golpear, nos golpean a todos y me bajo entre el público y empiezo a cantar Vicente, Juan Gabriel y la gente se pone, mira, a la noche me puso una santa peda. Pero mira, gratis. Me daban de comer, me invitaban al alcohol. No. Oaxaca, San Dionisio del Mar, no los olvido nunca. Te lo juro. Son experiencias que cuentas y dices, wow. Que puedes contarlas. Sí, claro. Imagínate, o sea, es que realmente el público de repente es muy difícil. Hay públicos difíciles que por más, y tú lo has visto, las cuenta y cuenta un chiste, hablas y... Ni caso te hace. Mira, conductor. Estoy hablando de mi caso, ¿verdad? Cierto. Las dos están igual, ¿verdad? Yo te estoy escuchando, te estoy escuchando. No estás escuchando, estás pensando, ¿verdad? Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con Natasha. Regresamos con Natasha y viene ya el concurso. Viene el concurso, vamos a jugar ya con ella. Y señoras y señores, no sean malitos, compartan. Esto es Las Noches con Chiquilín Hotch y
Ale Cisneros. ¡Vámonos, compadre! ¡Regresamos! Señores, esto es Dulcerías Mike, se encuentra en el centro de Motul. Recuerda algo, le dan servicio a toda la ciudad de Mérida, Yucatán. ¿Cómo es? Sencillo, solo marca, haz tu pedido y nosotros te lo entregamos en Mérida. Tenemos los mejores precios del mercado. Señores, esto es Dulcerías Mike. Somos Machadacados, los mejores en sabor y calidad. Ven y compruébalo. Contamos con una gran variedad de sabores para ti. Nos encontramos en calle 65 por 48 y 50, Colonia Pacaptum. Te esperamos en Machadacados, tu mejor opción. Mamá Sol corrió. Se cayó el camarógrafo. Oye, ya estamos de regreso en eso que es Las Noches con Chiquilín Hotch, Alex Cisneros y la Mesa Barbona. Y bueno, vamos a jugar Basta. Basta. ¿Les parece? Dale. ¿Qué tan bueno eres en la basta, mi estimada? Pues me ¿Se está viendo tu chuchu, niña? Es como, Ale no puede enseñar, pues yo sí enseño. Antes que vino su mamá a regañar. Dice, niña, deja de estar mostrando, te vas a resfriado. Hasta su pic le estaba poniendo. ¿Su qué? Su pic. Es broma, hija, tú diviértete. Va mi garganta. ¿Qué le pasó a tu garganta? El frío. El frío. Oh, sí. Pobrecito. Ponte bufanda. Es que como es de cana, siente acostumbrado al ventilador. Ay, qué horror. ¿Sabes qué pasa acá allá en el pueblo? El frío. El adiós. El adiós. Como vino desde el pueblo, desde temprano salió de su pueblo. ¿Qué es? Aquí estoy. ¿Cómo soy de basta? Soy de basta ya. No. Estudios, ¿hasta dónde llegaste a estudios? Estudié, nada más estudié la secundaria. Sí, pero este año pretendo estudiar el bachillerato. Apenas se acabó el año, ¿verdad? Mejor el otro. Eres una idiota. Sí, pero sí quiero estudiar. Fíjate que se me antojó estudiar una carrera y pretendo hacerlo. No sé, es algo personal. Estoy haciendo muchos cambios en mi vida y creo que voy a hacerlo. ¿Qué cambios haces en tu vida? Yo te veo... O sea, en la vida de detrás del maquillaje, pues. O sea, Natasha es... Pero Natasha, ya, Natasha, o sea, Natasha la Bill. Sí. ¿Y detrás de Natasha quién está? Ahorita no hay nadie, pero... No, tío, nadie. Pero me hubieras preguntado hace rato a saber productor. Ahora entiendo por qué nos sacó hace rato el programa, ¿viste? La gente es mierda. No, debajo de Natasha está, hay un hombre. O sea, no digamos así que... ¡Qué hombre! No, pero... Si hay uno. Le viene a celebrar, ¿verdad? Niña, es que muy... tu chuchu que lo tapen. La producción me lo está diciendo. Es muy presumido el productor. ¿Por qué? Porque se pasa de frente. Saludo para Will. Will ahí están dando vueltas. Bueno, secundaria. Ahí está escuchando. Secundaria. Secundaria. Yo igual secundaria. Habíamos dicho, ¿no? Tú que aquí que haces carrera, ¿no? Preparatoria. ¿Qué? ¿Por qué estudiaste? ¿Qué? ¿Estudiaste? Ah, sí, estudié, claro que sí, telesecundaria trunca. ¿Telesecundaria? Ah, pues estudié. Claro, cuenta. Bueno, pues vamos a jugar basta. Yo, ¿vale? La mera verdad, yo te soy sincero, yo en español y para las escribir, a mí se me cuatrapea la S, la Z, la C, y la B y la V. Entonces... No sé cómo vaya a salir esto. Así que a partir de este momento, a lo mejor puede ser que nos digan en el Facebook que somos unos analfabestias. Así que
como salga la cosa, vamos a jugar basta. Y el que pierda, el que tenga menos puntos, le va, vamos a dar toques. Guay, ¿de verdad? Sí, no, de mentira. Mm. No, ¿de serio? Ay, no, Dios toques, mío. No, es que sí, de verdad. Sí. Unos toques así para que te dé un hambre. ¡Me dé un hambre! Para eso traje los sanguchitos. Sí me gustan los toques, pero así. Ah. Para el rato con una pinza, para que, no se, mota. Para que no quede amarillo mi dedo. Que mató a yo por eso lo agarro así, porque luego es una bonita chica. Oye, espérate. Oye, ¿qué va a decir la letra? La mestiza, porque ella no va a jugar. La mestiza es la que va a decirnos qué letra. Mío. Así que, espérate, antes que siga, vayamos con el juego. ¿Natasha alguna vez ha probado droga? ¿Alguna vez ha probado? Sí. Sí, claro. Una vez me endeudé y no pude pagar. Un drogo. ¿A qué drogas hablas? Está bien, nena. Tú ya contestaste. Pero si de meterme algo, sí, alguna vez me metí el dedo. Igual, pues eso no cuenta como droga. Bueno, depende, sabes? Depende, claro. A mí se me hizo vicio. No se puede hablar seriamente con esa mujer. La verdad, ay, no. Imagínate eso con unas chelas, imagínate, un tequilita. Ah, está rico. Pretexto para tomar. Pretexto. Ay, Dios. Unas puchachas. Guay, Dios mío, ya me dio un puchacho. Ay, puchacho. Claro, mínimo, ¿verdad? Que nos traiga claro, algo. Claro, solo ellos. Solo ellos. Ahora entiendo por qué está enseñando a cada rato. Ay, perdón, se me sale lo que pasa. Es que... Mira, aprende, ¿viste? Así debes de hacer como ¿sabes ella. ¿Sabes qué pasa? Que honestamente, como uno es yucateca, así, no tiene su cuello, pues tratas de que se vaya. Así para que se vea tu cuello. Pero yo siempre le agradezco algo a Diosito que me haya hecho yucateca, porque cuando voy a Ciudad de México y, por ejemplo, mucha gente dice, ay, no tengo cuello, me da pena. Yo agradezco no tener cuello. ¿Por qué? Porque imagínate que voy, mira, yo, date cuenta, chiquita, yo tengo mi soguía. Háganle un close-up, por favor, para que vean mi soguía. Ahí está mi soguía, velo. Aquí está mi soguía. Ahí está, aquí, en la cámara 2 estoy, ¿verdad? Ahí está mi soguía, en la 1. Está mi soguía. Pero imagínate que voy a la Ciudad de México y alguien me quiere asaltar. Como yo veo que me están siguiendo, ¿yo qué hago? Ahí está soguía. Ya no está soguía. Se va el asaltante. Ahí está soguía. Ay, a ver, dale, tú guarda tu soguía. No puedo. Mi vida. No puedo. Pero ya sí tiene cuello. ¿No eres yucateca tú, Ale? Sí. ¿Y de dónde saliste así con ese porte como europeo? Quiero arreglar todo lo que ya me dijo. No, ¿ya lo viste? Guapa, estás guapa. No, dicen que parezco regia, pero no. ¿Pareces qué? Regia. Regia. Papel de baño. De Monterrey. Dice que la mujer más guapa de toda la República Mexicana es la mujer tapatía. Pues yo considero que la mujer más guapa de toda la República Mexicana es la que no es de uno. Ese, todos los hombres en esto, ¿sí o no? Punto de favor. ¿Quién es la mejor mujer? Y andan viendo otros. ¡Chingado de más! ¿Para qué lo muestran? ¿Para qué lo muestran? Porque tenemos que mostrar. ¿Tú qué le ves a un hombre? ¿Yo qué le veo a un hombre? Pues que sea interesante. O sea, primero que nada, una tiene que mirar esos traseros. O sea, no sé qué opinas tú, pero yo ni siquiera veo el paquete. O sea, porque yo, trasero, que calles no hot eat, para que la agarre así, porque cuando yo la agarre, tenga yo donde. ¿Dónde agarrar? ¿Qué más? Claro, porque ahí está la cartera. Claro, que se vea grande. A ti, Ale, ¿qué le ves tú a un hombre así? Físicamente me gustan las manos. Me llama mucho la atención las manos. Ya valimos, ajá. Y pues que sea un hombre maduro, inteligente, estable económicamente. Claro, sugar. Ante todo, sí. ¿No, me lo merezco, papi, o no? Todos te mereces, todos los merecemos lo que queramos. Así a mí no me gustan grandes, a mí me gustan chiquitos. ¿Te gustan muchachitos? Sí, sí, a mí no me gustan. ¿Colágeno? Sí, claro, o sea, 51 años, velo, bebé. 51. ¿Sí? ¿Eres 71? No calculo rápido, hija. Pero sí, te lo creo. No ¿sí? calculo, no sumo. No sumo, sume. ¿Y tú, Chiquilín, qué le ves a una mujer? ¿Qué le ve a una mujer? Uno, que sea una persona que se quiera primero a sí misma. Que tenga dinero. Este grillo ahí hablando. Que tenga dinero y que me pueda comprar mis tenis. Y que ya esté muerto su marido. Y que su pensión esté en un buen estado económico. Y que te lleve Ishmael. Que me lleve. No, Ishmael voy solo, porque ahí pueden encontrar a otros tutis, pero pues. ¿Así te gustan más grandes? A mí me gustan mujeres mayores que yo. ¿Sí? Me gustan más grandes que yo, pero si hay una mujer, o sea, ahorita mi novia
es menor que yo. Ah, tienes novia. Tienes mucha novia. 10 años menor que yo. Oh. Entonces yo tengo 29, ella tiene 19. Oh. Fíjate, a Chiquilín le gusta el colágeno, a la muchacha le gusta el pan de muerto. Son cosas muy diferentes. No seas, no seas malita, anda a preparar la botana que van a traer. Van a querer las tortitas. Bueno, vamos a jugar. Vamos a ver qué tal nos sale el día de hoy. Así que son 1, 2, 3, 4, 5, wow, como 3 o 4 vamos a jugar nada más. Mestizo, cinco. Tú nos dices la letra. Con la N. 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 Basta 1, basta 2, ya terminaron. ¿Cómo se juega esa onda? El juego comienza. Oye, está como en la escuela, se está mapeando. Ni siquiera sabe. Animal con N. No, huevo. Pues sí. Animal con N. Este. Nene Fante. No, apúntale, ponle ya. Animal con N. Natalia está haciendo cocinada, pero está acechando. Dos cosas, estamos dos chuchu y está acechando. Velo. ¡Basta! Ahí está. ¿Qué me importa? Si sale o no sale, si es o no, pero, es que la gente nos diga. Pero nos dijeron basta uno, basta dos, basta tres, basta. No, ya basta, no, basta. Ah, pues ya basta, vamos. Basta. Va. A ver. Nombre. Nadia. Ay. Nata. ¿De dónde sale Nata? ¿Nata? De Natasha. 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 Ay, ese era el colmo que no lo podía hacer completo. Ese era idiota. No le puse Nata. No le dio tiempo. Lo puse Nata para que no digan, ay, qué egocéntrica. Sí, Nata. Nadia. 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 50. Yo tengo 100 chiquillos. Apellido. Núñez. Núñez. Este. Naal. Es apellido maya. Naal. Naal. ¿Es Naal? Ah, ¿sí? Claro, es perra. Entonces, ciudad. Nicaragua. Ciudad. Necesitos. Nayarit. Nayarit. Nicaragua. Nicaragua es. Yo puse es que. Ciudad. Ya se copian intercalado ya. Ok. 25. Nueva Zelanda. Es ciudad. Sí. Animal. Es un país. Es un país, pero. Cállate. Nueva Zelanda. Cállate. Nueva Zelanda es un país. Pero okay. Es que no cuenta. Es ciudad. Entonces es gané yo 100, país. Gracias. Okay. Yo puse 100, ya gané. Cero. Animal. Sí. Nutria. Nutria. No, yo puse Nutella. La Nutella de 50. Cosa. Naranja. Cosa o fruto. Naranja. Naranja. Nada. Pues es que cosa. ¿Qué cosa? No es nada. ¿Qué nada? No, tu culo. Ay, nada. Ay, dice nada. No. Ay, dice nada. Ah, dice nada. Dice nada. A ver, a ver. Una cosa puede ser nada. Ahí está. Es válido. Cuando tu mamá te dice, tráeme esa cosa que sale de... O sea, es nada. No sabes qué es. Ahí dice nada. Se acabó. Cuenta. Cero. 400. 400. Cero. 400. Ya. Dejo de cero. 400. Se acabó. O me voy a otro programa. Espérate. ¡Ey, ey, ey! Para 500. Para 500. Está bien. 300. Toma, no estoy llorando. Ya. Cero, cero. Ese no es sueldo. Cálmate. Con la C. Con la letra C. Sí. Vamos a ver quién copia a quién. A ver quién va a poner Chiquilín. A ver quién va a poner Canché. A ver quién va a poner Castillo. A ver quién va a poner Chiapas. Culiacán. Culeros. No me dejaron jugar. Me dejaron aquí como estúpida hablando. Basta. Mira, bendito Dios. ¿Por qué no te dejan que termine Alex? Dale. Nombre. Carolina. Carlos. César. Ah, mira, variado. Apellido. Chi. Cisneros. Kosh. Ese no es apellido. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Kosh, ¿cómo no? Kosh. Sí, sí es. Kosh, ¿cómo no? Sí es. Kosh. Kosh, no es. Sí es. Es Kosh. Mosco. Kosh es vamos. Sí es, Kosh, sí es. Sí es. Ponle ahí 200. Sí, ya le puse 100. Sí es. ¿Ciudad? Ciudad Chihuahua. Natasha, como ustedes tienen muchos consejos, orgullosamente, yo que te llevo 200. ¡Ay, está bien! ¡Sí, sí, sí! ¡No te chupatruza! ¿Quieres callarte cuando tengas tu programa? 200. ¡Lo haces! ¡200! Chiapas. Cozumel. Chihuahua. Animal. No entiendo por qué. Alex tachó el que tenía. Animal. Son varias opciones. Caballo. Chango. Conejo. Ah, mira. Conejo. ¿Viste? Cada quien su antojo. Chango, caballo, conejo. Cosa, flor o fruto. Culo. ¿Está bien? Cáscara de culo. O sea, 500. 500. Ya. Como que siento que voy a agarrar. Vete, pero culo cuenta como flor o como fruto. Cosa, es una cosa. ¿Qué cosa? Depende de la situación.
Una vez que florece. A ver, va. Ahora con la letra, una fácil, una fácil. Vamos a poner la A. De Alberto, Alejandra, Ana Cecilia, Ana Julia, Ana Lucía, Anita. Apellidos. A which, ese lo pueden poner. Ciudad, esa también. Ustedes póngale. ¿Qué están diciendo? Pues, ella es como la primaria cuando te marcan frases. Adelanta la letra A para como se le vaya ocurriendo. Ella me di cuenta cómo lo está haciendo. Pero Natasha está entretenida. Es como la maestra. ¡Toma! Son competitivos los dos. Chingada. A ver, nombre. Ana. Amelia. Alan. Sí. Ah, mira, variado. Apellido. Almeida. Alcocer. Ancona. Sí. Ciudad. Ángeles. Ángeles. 50. Alemania. Ok, está bien. Ciudad, sí, está bien. Animal. Araña. Anguila. Anguila. Águila. Águila. Él puso anguila. Que es diferente. El anguila es del agua y el águila vuela. Ah, claro. Rosa. Rosa. Cosa, cosa o fruto. Aro. Ano. No se lo pienses de culo. Aguja. Aguja. 450. 450. Ahí te va a perder aire. Hoy va a haber chicharrón. Este. Hasta acá. Chiste. De chicharrón. Ahora, diga, habla, una habla. Difícil, una difícil. Con la letra T. 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 De Tito, Totó. Totoito, de Tito. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, T. Cállate. T. Tamales. ¡Basta! 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 De veras, que chingada. Me mandó todo. ¿Escribió? Sí, ahí está, todos. A ver. Ta, ta, ta. Okay. A ver, nombre. Tamara. Toño. Tomás. Hasta le piensa, Nilo. Ahí está. Pero Toño no es nombre, es Antonio. Exactamente. No, pero Toño no es nombre, no. Toño es abreviatura de un nombre. No. Bueno, haga tu programa, haz lo que se te dé. Son pendejas eso, son pendejas. Nilo, me voy. Está bueno, está bueno. A ver, productor, cuenta o no cuenta. No cuenta. Ahí está. No cuenta, digo que no cuenta. A pedillo. 50, va 50. Dale, dale. Apellido, Torres. Nada. Tum. Tum es apellido. No eres yucateco. Tum, sí, es pues apellido. Sí, es 200, apellido. Ciudad. 500, boleto, Tequila. Luca. Tequila, Jalisco. Es una ciudad. Ya me voy a Jalisco. A ver, ¿qué pusiste? Siempre. Tijuana. Animal. Toro. Tortuga. Toro. Ni pusiste nada. Ni pusiste nada. Todo lo que no puse, dice. Todo lo que no puse. Flor o fruto. No, pero dice, cosa o fruto. Cosa o fruto. Yo no puse nada. Yo puse teta. Vean, o sea, todos. Ahí está. Es lo que tiene a la vista. Vean todas. ¿Cuál es? Todas sus cosas. Vean. No sé por qué se está inspirando mucho. Culo, ano, teta. Es un programa porno el día de hoy. Tengo hambre. Traje unas tortitas. Torta, hubiera puesto. Claro. 450. Último, último, porque ya se ya último, no último, último, último. Reconozco que Ale es sincera. No pone la palabra, tacha su espacio. Yo sí. Último. Cierto. Último, base con la letra. El juego comienza. S. 3, 2, Soco, Sofía, Sánchez, Sobol, este, Samare, Susilá. ¿Cuenta como ciudad Susilá? ¿Sí? Ok, ok, lo contamos. ¡Basta! Xochimilco, no cuenta. Uno de cinco, nena. No, pero el ese, primero es, lo oí, ya había yo acabado, les di su esas chance. Esas tres son con Z, nena. Es de Chile. A ver, dale. ¡Nombre! ¿Nombre? Santiago. Sara. Susana. Zanahoria del burro. Apellido. No puse. Sánchez. Sansores. Ciudad. Ciudad. Sinaloa. Sonora. Sonora. Popiona. Animal. Sapo. No, no, no. Idiota. Fue directo. Animal. Es la última vez que vengo a un programa. Estoy compitiendo. Es la última vez que vengo a un programa donde me ofende. Es
que dice animal, sapo le dice. No, no fue directo. Dios, dale. No fue sirena. Agresión, fue agresión. ¿Eh? Sirena. No, y animal, ¿qué pusieron? Yo no puse nada. Sirena. Sirena. Cero. Cosa, fruto. Silla. Soga. Sabrita. Sabrita es el color. ¿Cómo? ¿Qué dice? Sabrita. Soga. Soga, ah, 100, sí, ya. 200, ah, sí, que es que así se dice. 350. A ver, sumen. Pásame mi teléfono porque yo soy claro muy malo sí, para las matemáticas. Más. Vamos a ver. Está fácil. Vamos a ver quién va a ganar. A ver, el que pierda va a recibir su castigo, ya lo saben. 200 aquí. Todos más tienen su 500 marcapasos. Más 450 más 450 más 300 igual a 1900. ¿Sí? 3000. 500 no cuadra, más 850. Cuadra. Aquí tengo 1850. Y 1900, 2400. ¿Dónde, Natasha? Ah, ya, ganaste. Ella como en el super reto, dio su cuenta. Velo. Oye, mira, 300, 800. 300, aquí sabes, 800, son 1000. 1300. 1300. 1800, 1750. 1750. Y 50, 1800. 2100. Ahí está, tú dices que 2100 te gané. Si es, basta, no tu sueldo. Gané con 2100, señores. Gané con 2100. El mío son 1900. Y la de ella, 1700. Pobrecita. Ay, perdió ella. Yo no tengo miedo. ¿Sí me pierde? No. Ah, bueno. Qué bueno. Sí, es cierto. ¿Cuándo ganó? Muy pocas veces ha perdido algo. ¿En qué programa? ¿Quién siempre pierde? Los invitados. Los invitados. Pues a quiénes invitan. Regresando del corte comercial, le ponemos los toques a Ale. Y como la mestiza es su amiga, pues este, yo le voy a dar los toques. Ella le va a agarrar junto con este Ale, así que no vas a estar sola, nena. Vámonos a unos cortes comerciales y regresamos. Esto es Las Noches con Chiquilín Hotch y Ale Cisneros. Ahí leemos los símbolos, ¿eh? Ahí vamos a leer. Géminis Multimarca, que se encuentra en... La ropa está divina, a mí me encantó, yo ya eché ojo por ahí, hay ropa para todas las edades, para todas las tallas, así que tienen que venir, no pueden quedarse sin conocer esta tienda que está de lo máximo. Hay zapatos, bolsos, muchísimas cosas, así que los invito a venir. Ropa quirúrgica y
¿saben qué? Tiene el 10% de descuento. Pueden encontrar sencillitas o también con dibujitos, miren, para Navidad y para Halloween. Pues ya regresamos, está buena la plática, está bueno el cotorreo, está bueno el desmadre, la mera verdad. No sean malitos, manden mensajitos, recuerden, todo va a ser por medio de inbox. No vamos a leer mensajes que estén estando ahorita en la transmisión, sino solamente vamos a leer los inbox. Que mande inbox, mandamos el saludito como fregados, no. Así que, pues, ¿quién le crea? ¿Quién le tocó? ¡Toques! 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 A la mestiza. A la mestiza ya. Oye, y los toques son patrocinados por nuestros amigos socios comerciales de Motoservicios Muñoz. Claro que sí. Motoservicios Muñoz. Ahí llevó su moto, Ale, a arreglar y que se echó a perder. Sí, ahí la llevé. Ahí la llevó, la pobrecita. ¿Y qué tal? Plus. Géminis Multimarca, que se encuentra en... La ropa está divina, a mí me encantó, yo ya eché ojo por ahí, hay ropa para todas las edades, para todas las tallas, así que tienen que venir, no pueden quedarse sin conocer esta tienda que está de lo máximo. Hay zapatos, bolsos, muchísimas cosas, así que los invito a venir. Que tiene el 10% de descuento. Pueden encontrar sencillitas o también con dibujitos, miren, para Navidad y para Halloween.
Ahorita pues ya regresamos. Está buena la plática, está bueno el cotorreo, está bueno el desmadre, la mera verdad. No sean malitos, manden mensajitos. Recuerden, todo va a ser por medio de inbox. No vamos a leer mensajes que estén estando ahorita en la transmisión, sino solamente vamos a leer los inbox. Que mande inbox, mandamos el saludito como fregados, ¿no? Así que, pues, ¿quién te crea? ¿Quién te tocó? ¡Toques! ¡Tuquis, toques, toques! A la mestiza. A la mestiza ya. Oye, y los toques son patrocinados por nuestros amigos socios comerciales de Motoservicios Muñoz. Claro que sí. Motoservicios Muñoz. Ahí llevó su moto, Ale, a arreglar y que se echó a perder. Sí, ahí la llevé. Ahí la llevó, la pobrecita. ¿Y qué tal? Plus. Sí, plus. De verdad que sí. Servicio la de nena. Primera. Además, para que vean que no soy mala onda, que Natasha les dé el... Está peor tantito. A mí me da miedo esa cosa, no ves que soy muy corriente. En corto circuito. Me miro con todo, Natasha. Ay, Dios. Ay, hija, por Dios. Tengo heridas, sí me va. Con cuidado, te vas lastimando. Dale, 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 Melissa. Sí, macha. Sí, mamá, mamá, sola. Mamá, sola, están hablando afuera. Mamá, sola, ahí le están hablando, este... No pasa corriente la plata, ¿verdad? ¡Ah! Mira, prendido. ¡Ay! 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 No es cierto. No te hizo nada. Es que ella fue a, fue machito. Lo que pasa es que está aislada. Fue machito ella. Fue machito. Está aislada. No, de verdad. Si yo tengo barba. Si yo tengo barba, ella tenía. Le pones cinta negra para que se aísle y ya no da toque. No, es que ella fue. Ella estuvo en este. De militar. Fui militar. Ah. Pero no, ni por más tengo el umbral muy alto, o sea, no. ¿Qué es el umbral del dolor? No, el del dolor. O sea, te pueden dar... El umbral al hombre. Es masoquista, pero a mí me pegan, yo le digo... Yo creo que sí. Ya detente, por Dios. Toma mi cuerpo, pero ya no me pegues. No me pegan, los demando. Pégame, pero no me dejes, dice. Sí, no, 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 no. No dejen que les peguen, ¿eh? Oye, no, nunca, no. ¿Alguna vez te ha pegado un hombre? Nunca. ¿Y una mujer? Sí. Mi mamá. Pero ya se muere. Sí. Que se muera tu mamá, dijo, ¿verdad? Es una idiota. Ay, Dios mío. Es que no hay nada más hermoso que reírte de tus propios, claro, de tus propios problemas y esas cosas, ¿no? Natasha tiene pareja hoy en día. Natasha no. Soltera. Bendito sea Dios. ¿Para qué quiero marido si mis amigas tienen? No. Es mejor. ¿Tú eres de las que, así de que le echas el ojo al marido de la amiga? No de quitárselo, pero sí eres de las que morbosea. Sí, claro. Si no morboseas, ¿qué caso tiene? Hay que ver, o sea, no, con ver no te vas a decir, ay, mira, es muy zorra. No, sí soy zorra, pero te recatada, te morboseo ya. O sea, por ejemplo, estoy viendo tu teléfono, no estoy viendo tu... Nada. Más zorra que bonita. Ni se nota. Qué mierda eres. Pues sí, pero sí, he morboseado. Sí, claro, por supuesto. Claro que sí. Entonces, Natasha no tiene pareja. No, Natasha no. ¿Qué edad tiene Natasha? Natasha, no, no, no. Natasha tiene 19 y siempre va a tener 19. Por toda la eternidad. No, edad, bebé, no profundidad. No, no, 19 de edad. De profundidad, como. 23, yo creo. Ah, está, para eso dilatado. Se van a hacer pibes enterrados. De, ¿cómo se llama? De, no, ¿cómo se llama? De diámetro. De diámetro. De circunferencia. Hoy 19 años. Sola, sin pareja. Su dinero es para ti sola. También, uno sabe, ¿no? De repente pagas uno que otro y ya, ¿sabes? Te gusta, lo compro, lo pago, o sea, acabó, no hay relación. Enamorarse es bonito, no digo que no, pero ay, es mejor no. Te enamoras, sufres. Que sumas tu chuchu. Y si no se ve, solo es quita. bueno, ahí está. Está duro. Está duro. Oye, ¿quién dice tu...? Este vestuario es personalizado, me lo hace una familia en Oscurscap que se llama la familia Ish. Para doña Lidia Pot y para su hija Mari Ish, ellos me lo hacen. El taller de costura se llama... ¿De dónde son? Hatsutskole. ¿Ah? Mujer bonita, Hatsutskole.
se llama Hatsuts Kole. Hatsuts es bonita, Kole es mujer. Okay. Son de Oxcuzcab, Yucatán. De hecho, voy a estar en la feria de Oxcuzcab el día 13 de diciembre para que me vayan a ver en el Teatro del Pueblo. Me ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Van ustedes también, perfecto, va a estar maravilloso. No, vamos a verte porque sí, porque nosotros no lo contratan. No, no, porque no quiere. Está bonito, Oxcuzcab. Me encanta la feria. Es mucha, mucha, mucho sitio. La feria, la naranja, ¿no? Naranjas, mandarinas. Bueno, aquí le decimos China, ¿no? China. Me he dado cuenta. Puedes modelar tu IP. Claro, están diciendo que se puede modelar tu IP. Por supuesto. Mira, esto de la familia es doña Lidia Pot y su hija Mari Ish. Un aplauso, mira, esta qué belleza de trabajo, mira. Todo hecho, todo está bien hecho. De hecho, ay, yo cuando viajo a diferentes estados de la República, les gusta mi traje. Siempre presumo que soy yucateca. Fíjate cómo son las cosas. En Izamal no me conocen. O sea, yo no tengo contacto directo con las autoridades de Izamal. Yo diga, oiga, Natasha, esa artista que nació. A pesar aquí, de ser de ahí. A pesar. Pero todas mis presentaciones, en mi presentación desde Izamal, Yucatán, la ciudad de las tres culturas, sí, a siempre. Aunque yo haya crecido artísticamente en Cancún, siempre Izamal. Porque le tengo mucho cariño. ¿Y el maya lo aprendiste por la comicidad o ya lo traes así de no, que de nacimiento te lo colgaron tus familiares? Mi abuela, mi mamá, que en paz descanse, eran las que hablaban maya. Siempre estaban hablando maya. Porque fíjate que algo de lo que yo me he dado cuenta es que aunque haya muchos comediantes regionales, muy pocos comediantes meten en su repertorio el hablar maya. Tú lo haces, yo te he visto trabajar y le hablas maya a la gente y la gente que la habla y que la entiende, o y si no la habla, pues te lo aplauden porque no cualquiera lo hace. Aunque, digo, vuelvo a repetirte, aunque haya muchos comediantes de teatro regional, o sea, así como tú manejas la maya, pues la mera verdad, muy pocos. De hecho, me ha tocado trabajar en zonas. Oxcuzcab tiene muchas comisarías que hablan maya. Entonces, trabajar en comisarías es bonito porque están acostumbrados a que llega la gente que habla español y te cuenta su chiste en español. Y cuando yo les hablo maya, es la mirada es de incredulidad. Se voltea la mestiza con el mestizo y dice, ¡Ilik, kut anik maya! O sea, esa cara, dices, o sea, lo estás viendo, está hablando maya, pero kut anik malo, o sea. Se acerca, me saluda. Anímalo, ¿no? Sí, sí, sí. Vishanech, malo, Kushanech, tus caminos. O sea, Bakosh Hanatana, Yanukit Hanaki Mente. O sea, vamos a comer a mi casa, te invito a la comida. Entonces, yo aprendí maya desde pequeño. No lo hablo al 100%, mentiría si dijera, soy un experto, no. Pero sí puedo desenvolver una plática media trabadona, pero sí puedo dialogar bien con la gente. Y es algo que, la verdad, me gusta. Me siento orgulloso cuando llegar a Chiapas o a México y hablar mayas. La neta, mi respeto, te conozco de hace muchos años, pero eres uno de los pocos que maneja realmente o habla, o la gente se lo dice. ¿Cuentas el chiste en maya? Claro. Y la gente así como que, ah, y, ya, y se lo, ¿cómo dices? Se los traduzco, se los exactamente en su cerebro. Oye, Natasha. No vengo preparada. A la otra. Reventaron. ¿Sabes la historia de Hoctu? No. Mira. Fíjate, hay mucha gente que no cuento esto normalmente en televisión. No, lo cuento en vivo y cuando voy a los poblados. Pero es. Mucha gente no sabe la historia de Hoctum. Pero Hoctum es un pueblo que tiene un nombre en maya, que era una pareja que estaba haciendo el amor y que el hombre le dice así a la mujer, ay, Shmari, taki mente que le balo, le dice, o sea, quiero hacer esa cosa. Y que dice la esposa, pues kosh mente, bash más, vamos a hacer lo que más nos queda. Pero en aquellos años no había electricidad y la vela era muy cara. Entonces siempre que hacían el amor, pues lo hacían de noche. Entonces la doñita pues siempre lo siente y todo, dice, pero este día tenía mucha curiosidad y le dice a su esposo, ay, Pancho, ave kibo, prende la vela, le dice,
Pa, Shem, le dice, ¿por qué? Y le echan quepo, o sea, para que yo vea tu yopo, le dice. Y dice el mestizo, ma, loca, es, vas a ahí, le, ach, loca, es, que estás muy loca, ¿qué vas a ver? Y le dice ella, ach, está aquí, y le, y le echan quepo, déjame ver tu yopo. Y le dice, ma, loca, es, fue puta, le dice, no, no lo vas a ver. Ya sabes, ¿no? Y la mestiza se encabrona y le dice, ah, está aquí, y le, y agarra y que prende la vela. Y que cuando prende la vela, su yopo del don solo tenía un pelito. Y dice, ¡ay, gorda! Solo tiene un pelo tu pichón. Está curioso, está muy curioso, le dice, ¿no? Y dice, pero le entra la ñaña y le dice, ¡ay, gordo, está aquí en hockey, que se la chanquepo! Tengo ganas de arrancarte el pelo de tu pichón. Como solo es uno. Y el hombre dice, ma, loca, hecho de puta. Ya no, ya esté, me va a doler. Gordo. A tení, taqui, hockey, cuchó, se la tepo. Tengo ganas de arrancar ese pelito de tu pichón. Y que no. Pues se fastidia el hombre y que le dice, pues, hoctum. Y por eso el pueblo se llama hoctum, arrancada de pelo de pichón. Ay, no. Y me sé el de Buxox, pero luego no, ya. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos porque vamos a jugar preguntas indiscretas, preguntas abiertas y cultura general. Así que regresamos, eso de las noches con Chiquilín Coach y Alex Cisneros, señores. ¡Vámonos! La mestiza barbona. Y la mestiza barbona. Yo. Buenos días. Hola, buenos días. Disculpe, es que está fallando mi moto. No se preocupe, ahorita la revisamos a ver. De verdad, muchísimas gracias. Pero ¿sabe qué? Tengo mucha desconfianza porque me han dicho que los talleres no se les arreglan bien a las chicas porque no sabemos. No se preocupe, aquí ahorita, si es algo leve, se la reparamos, que funcione. Si es algo complicado, pues también se le da el diagnóstico. Pero no se preocupe porque aquí Motoservicio Muñoz trabajamos de la mejor manera, de lo mejor posible. Ok, muchísimas gracias. ¿Cómo vamos a checarlo? Ah, claro que sí. Su moto. ¿De verdad? ¿Así de sí, rápido? Sí, ya quedó. Mire, ya arranca. ¿Qué fue lo que tenía? Nada más un detalle. En la cuestión del capuchón de la bujía se le zafó y por eso no arrancaba. Wow, ¿y cuánto le debo? No le cobraría nada. Nada más fue un detalle que tuvo. Bueno, amigos, ya saben, yo soy su amiga Alex Cisneros y les recomiendo Motoservicios Muñoz para que traigan sus motos. Señores, esto es Dulcerías Mike, se encuentra en el centro de Motul. Recuerda algo, le dan servicio a toda la ciudad de Mérida, Yucatán. ¿Cómo es? Sencillo, solo marca, haz tu pedido y nosotros te lo entregamos en Mérida. Tenemos los mejores precios del mercado. Señores, esto es Dulcerías Mike. Ya regresamos.
regresamos, señoras y señores. Déjate de platicar, productor. Del señor, perdón, la señora tiene cosas que hacer. A chismear ya, a chismear la chismería. Decía, ah, compra eso, bebé. Sí, señores, antes que cierren, hayan cerrado. No olviden compartir, denle like a la página de Innovisión Media. Recuerden que también estamos en YouTube. Pueden pueden conectarse al Smart TV. Ahí hacen sus suscríbanse, cositas, que se suscriban, que le den like a la página de YouTube. Sí. Mira, una cosa espectacular para que lo vea toda la familia. Claro. Y no solo estén pegados a su teléfono, porque ya saben que luego cansa la vista. Lo ven en su televisión y a todo gusto. Cómodamente. Claro que lo disfruten. ¿Dónde estamos? ¿YouTube? En YouTube. ¿Estamos en YouTube? Sí, también. ¿Estamos en TikTok? ¡A perros! Ahí abajito van a aparecer. Mira en las redes sociales allá. En todos lados estamos. Innovisión Media está en todos lados. Sí. Ahí está, suscríbete a esta Innovisión. Innovisión Media. Porque hashtag Innovisión Media. Hashtag Innovisión Media. Hashtag. Hashtag. ¿Qué haces tú? Media. Estoy esperando. ¿Cómo van a hacer preguntas? Pues para la mierda que me van a tirar. Redes sociales, Natasha. ¿Cómo te gobiernas? ¿Cómo te gobiernas? Ay, por Facebook. Facebook. Sí. Ya, tengo una vida más privada después de todo eso. Ya tengo mi representante que se encarga de ver todo dónde voy, qué hago, lo que. Natasha, vete para acá. Sacando dinero. Sin problema. Facebook, Natasha más perra. ¿Así como aparece? Ajá, Natasha más perra. Sí, muy bien, bonita. No alcanzo a ver, pero sí. Dale like y sigue. Sí, así aparezco en Instagram, Natasha MPQB. Muy bien, ahí está, muy bien para la producción. Precioso, hermoso escenario. De verdad, vine muchas aquí, gracias, el set está muy precioso. No parece que sea un estudio, parece que es un una casa, de esos de las 50, donde están las muchachas. ¿Qué son? ¿54? ¿No? 55. Pensamos que teníamos ¿cómo se llama? Es donde meten a la gente para que deje de tomar. Un anexo, es un anexo. Sí. Yo creo que me abrió uno güerito con lentes. Dije, guay, es Dahmer. Hay eso, refrigerando la cabeza. No, pero bueno, a tus redes sociales ya las dijiste. Solo por medio del Facebook, las redes sociales. ¿No tienes número telefónico? Ahí. Sí, ahí. En el Facebook. En el Facebook. Sí, ah, que tú, acuerdas, métete a verlo. Claro, lo que pasa es que mira, es más fácil, es más personalizado. Enviamos a través de las plataformas que tenemos, pues obviamente se lleva. Te contesta un bot. O sea, tú escribes hola y te pone hola, chiquilín, ¿cómo estás? ¿En qué podemos servirte? Estás hablando de la página de Natasha. Y le dices, quiero un show. Ok, ¿para qué tipo de evento? Y ya te va contestando el bot y ya automáticamente, o sea, yo ni veo esas pendejadas. O sea, yo solo me tomo las fotos, las suben y ya ellos lo manejan, ¿me entiendes? Entonces así me vivo más relajado. Hay gente que mira todo el día está en su celular, qué horror. Lo viví mucho tiempo. Estás en tu teléfono, pierdes contacto con tu familia, pierdes contacto con la gente que de verdad vale la pena. Yo no estoy en contra de las redes sociales porque vivo de redes sociales, pero quiero que tenga un límite. Agarra tu teléfono, si es trabajo, 2-3 horas, graba lo que tengas que grabar toda la semana y súbelo. Porque la vida se te va. El tiempo en familia, con los hijos. Hoy los niños empiezan a llorar. ¿Y qué hace la mamá? Antes la mamá era inteligente y buscaba la forma de que el niño deje de llorar. Hoy no. Hoy, toma tu teléfono. Y luego cuando ya tienen 17 le dices, dame tu teléfono. No quiero. Si tú le estás enseñando al niño la cocina. Dime quién aprende a cocinar ahorita. ¿Quién se toma el tiempo de acercarse a su mamá y decirle, oye mamá, ¿cómo se hace el puchero? Ah, no. Entras a Facebook, a YouTube. ¿Cómo se hace el puchero? Cuando el puchero que hace tu madre es algo precioso. Si algo le agradezco a la señora que ya se murió, es que aprendí a cocinar lo que ella hacía. De verdad, porque yo me acerqué. Y digo, ya se murió de una forma natural, chiquis, porque hay mucha gente que ha de pensar, oye, ¿no le dolió la muerte de su mamá a José, que está abajo del maquillaje de Natasha? Sí me dolió, pero creo que le duele más a la gente que no se acercó a su familia, que no estuvo con ella o con ellos en sus momentos difíciles, que en vida no estuvo. Y yo estuve en vida. Yo en vida estuve con mi mamá, sigo estando con mi papá, estuve cuidándolo, apoyándolo, medicamentos. Había días en que no están para saberlo, pero ya me vestí de Natasha, ya tengo mi terno, y me dice, hijo, ayúdame a levantarme, voy al baño. Y en lo que la levanto, me hace sus necesidades en mi terno, y yo tengo el show encima, la baño, la arreglo, me vuelvo a cambiar y pum, me voy al show. Entonces, todo eso lo viví con ella. ¿Y por qué? Porque fue una gran madre para mí. O sea, ella fue la mamá que me dio todo cuando pudo, luchó conmigo, cartulinas, y pues vende panochos y vende salbutes. O sea, yo vendí de todo. A mí el trabajo no me da miedo. Siempre he dicho que yo vivo bien gracias a esto que es Natasha, pero si algún día yo decidiera dejar esto, seguiría viviendo bien por el único hecho de que yo sé trabajar. Y si un día
me ven recogiendo latas y yo soy feliz, déjenme, porque yo voy a ser feliz así. Así de sencillo. Dice el productor que desde que donde te la croma, dice. Oye, Natasha, ¿y tú no tienes TikTok? No, no. Sí, aparece como Natasha, igual Natasha. ¿Sí? Todo es Natasha más perra que comenta. Tú buscas en TikTok. Pero no estoy muy activo en TikTok. Ajá. Estuve mucho tiempo activo y saqué un personaje que se llama Don Emilio. Y Don Emilio no es grosero. ¿No? Don Emilio es un señor, es un papá soltero, pero no es grosero. Él te dice cosas. De hecho, estamos trabajando en eso porque un amigo aquí que quiero mucho, Héctor Herrera Jr., él y yo estamos tratando de hacer algo diferente acerca de Don Emilio, porque a él le gustó mucho el personaje. Aprovechando, amigos, Martín González, Gonzalo, la adoro, te quiero, bebé. Es mi amigazo. Él me invitó al programa, lo quiero mucho. Fue el primero que me trajo a Mérida a trabajar. Él me llamó inmediatamente para Mérida y me llevó a programas, a CIPSE, me llevó a muchos lugares. Inclusive me llevó a él a Suscap la primera vez. Gracias a él, yo fui a Estados Unidos, porque él me contactó con los empresarios de Mérida, de Oscuscap, y se iba a hacer un programa de... es 3x1, algo así, que si el mexicano que vive en Estados Unidos manda al municipio $1, el gobierno pone otros $2, algo así, entonces íbamos para allá. ¿Sabes qué me pasó? Hasta que lo cuento. Me llevan, hago el show, y me dicen, oye, Natasha, dicen que regales estas cosas, que hagas concursos y los regales. Está bueno. Pues yo soy inocente porque yo nunca había ido a Estados Unidos y yo no sé cómo se manejan las cosas. Y me sorprendió porque empiezo a sacar la caja y hay quesos de bola, hay guayaberas, hay playeras, cosas bonitas, ¿no? Y hasta el fondo venían unos chiles habaneros. Yo empiezo a regalar con los concursos, termino, ya regalé todo y nos metemos a la oficina, ¿no? Pues ya, oye, felicidades, que no sé qué. Y viene uno de los parados de allá porque estaba en política y dice, oiga, ¿no han visto una caja que traje donde le traje unos chiles, unos quesos a mi papá? Ay, ¿y qué le dijiste? Pues ya lo habíamos regalado, a mí me lo dieron, ¿yo qué voy a saber? Ay, así no. Me cagaba yo de risa porque, pues, o sea, dije, ¿regalar unos chiles? ¿Por qué acá no habrá chiles o qué? No, pero pues sí son cosas que te pasan. No, jodas. No. Se quedó sin chiles la pobre mamá. Bueno, vamos a hacerte una pregunta a cada uno. Okay. Si quieres, la contestas. Si no quieres, no la contestas. Pero si quiero, si quiero. Así que son preguntas sin censura. Muy bien. Okay. Así que comencemos con la mestiza. ¿Qué? ¿Me van a preguntar a mí? No, a ella, pregúntale. A ella le vamos a preguntar. Pregunta sin censura. Ok. Dame 2 segundos. Ya haces 4. Ahí se pasan. 6. A ver. Le preguntamos a Natasha. A Natasha. A Natasha. Ok, a Natasha. ¿Dónde ha sido el lugar más puerco donde Natasha ha remojado sus carnes con un varón? En el camerino. Definitivamente en el camerino. Mientras el otro comediante está en el show, yo estoy en el camerino. Uh-huh. Alargando temporada. Haciendo temporada. Perdón. En el camerino. Segura la puerta. No. Lo interesante es que abra la puerta. ¡Ay! Que te vean ahí. ¡Wow! El piticut. Yo estoy pensando, ¿qué me va a preguntar ella? Se ve muy inocente. Es inocente, eso nos tiene dicho su señora madre, que es muy inocente ella. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Qué opinas de las relaciones abiertas? Pues está bien, porque si estuviera cerrado no habría relación. No es animal. No entra, dice. No entra, huevo y Gabriel. Está bien, mira, cada quien es dueño de su vida, con quién duermes, con quién comes, con quién viajas, con quién bailas, con quién. Si te gusta un hombre, una mujer, échale, coño, ¿qué te preocupa? O sea, tú eres mujer, pero a lo mejor te llama la atención otra mujer y dices, bueno, me gusta, un beso, dos besos, ah, mira, se siente rico, experimentas algo nuevo y te puede gustar, te puedes enamorar. Muchas mujeres que dejan a su esposo, luego buscan una relación con otra mujer y se llegan a unir padre y crecen mucho en pareja. O sea, yo creo que hoy en día el mundo está cambiando tanto, pero no significa esto que nosotros aprobemos ciertas cosas en infancia, porque cuando somos niños también eso puede surgir un poquito confuso. Uh-huh. Ese es el detalle. A veces demasiado libertinaje es malo. La educación existe
para que vayamos por el buen camino. Que luego a la larga nosotros ya como una conciencia madura decidimos y elegimos lo que queremos, es diferente. Pero hay papás que dicen, ay, es que mi hijito de 8 años, o sea, el niño ni siquiera sabe de sexualidad. ¿Se siente mujer? Tal vez sí. ¿Se siente hombre? Tal vez sí. Es un tema muy complicado. Sé que mucha gente que me va a ver ahorita de la comunidad va a atacarme, va a decir, no, a mí no me interesa lo que me diga, porque yo soy como soy y no les ando tocando la puerta para que me den de comer. Tengo que salir a trabajar, tengo que buscarme la vida, tengo que hacer para poder comer. Entonces no me estén diciendo ahí, ay, No, pues que... Sí. O sea, cada quien hace con su vida, cada quien hace con su vida lo que quiere. Muy clara la respuesta. Lo que no tolero, y eso se lo digo a todos mis compañeros y compañeras que de repente se sienten mujeres, o sea, no somos mujeres, nacimos varones, que nos gusta el sexo con otro varón, está chido, pero no somos mujeres, o tal vez te sientas mujer, pero físicamente, aunque te operes y todo, te puedes parecer, pero el de arriba o la naturaleza, si lo quieres llamar así, no se equivoca. O sea, nos equivocamos en nuestros gustos, pero tu naturaleza es ser hombre o ser mujer, que cambia así, lo que tú quieras, pero hasta ahí, ¿sabes? Yo así lo veo, yo sigo siendo varón, huicho parado y a veces sentado. Dependiendo del lugar y la ocasión, ¿no? La ocasión, qué bien. Bueno, pues la pregunta que yo tengo para ti es, ¿alguna vez has pensado en maquillarte mejor? ¿Qué? ¿Alguna vez me maquillé mejor? ¿Sí? Me puse en la nariz. Ah, sí. Pero no me gustó ser payaso. Sí, lo vi, sí lo vi. Sí, acuérdate que ya fui. Sí, sí, sí. De todo. Pues bueno, Natasha, algo que le quieres decir a la gente que te está viendo, a la gente que está ahí en Facebook, que está viéndonos en este instante en su casita, ya a estas altas horas de la noche. ¿Algún mensaje, algún pensamiento que le quieras decir? ¿Dónde te estás presentando? Bueno, ahorita estamos aquí en Las Jaivas hasta el día de mañana prácticamente, porque es miércoles a las 4 de la tarde ya terminamos el show, tenemos otros compromisos que hay que cumplir, pero muy agradecido con la invitación a toda la producción, a toda la gente yucateca. Ámense, chicos, ámense, y todos los que nos ven en internet, en todo el mundo, ámense. A final de cuentas, nadie te va a amar, a nadie le preocupan tus problemas, a nadie le preocupan tus triunfos, a nadie le hace bien o mal si eres cojo, si eres alto, si eres chaparro, si eres flaco, a nadie más que a ti mismo. Cuando uno cambia, cuando se ama, te aceptas como eres, y no te acepta, pues haces un cambio para verte, pero por ti, no porque venga, ay, te ves muy gorda, ay, estás muy flaca, ay, estás muy pollo chico, no, tú ámate, tú disfrútate, tú mira yo me siento bonita, me quiero, me amo, me adoro, y me quito el maquillaje y vieras qué guapo me veo de hombre, pero yo, a lo mejor para ti no soy guapo, a lo mejor para ti no soy bonita, pero para mí lo soy, y eso es más que suficiente. Y siempre les digo esto a todos en mi show, en su vida hay 2 días de los cuales no tienen que preocuparse, esos días son ayer y mañana. Ayer ya pasó, mañana nadie nos garantiza que amanecemos vivos, pero hoy que estamos vivos, primero, démosle gracias a Dios, y amemos lo que vale la pena, la familia, lo que está cerca. Lo demás, solito llega. Bendiciones a todos. ¡Aplauso fuerte, señores y señores! Bueno, Mestiza, tus redes sociales ya para retirarnos. Facebook, la Mestiza Barbona, así me pueden encontrar. Ahí podemos estar. Mestiza Barbona, ahí me pueden encontrar. Y búsquenle, googleenle y ya saben qué onda. Mi estimada Ale. A mí me pueden encontrar en Facebook como Ale Cisneros, la comandante. Y en Instagram, ya lo cambié. Porque ya había puesto, o sea, primero tenía comandante, luego lo cambié a Ale y ahorita de nuevo ya soy comandante, ahí me pueden encontrar. Y aprovechando este espacio, quiero agradecer a una pequeña que me regaló esta blusa, que los invito a que visiten su página, se llama Alcro-Chet, una niña. ¿Si lo puedes repetir? Alcro-Chet, así lo pueden encontrar en Facebook. ¿Es Instagram o Facebook? Chet, en Instagram y en Facebook. En los dos. Alcro-Chet. Alcro-Chet. Con C-H-E-T. Sí. ¿Ella lo costura? Sí, es una niña, es una pequeña. Creo que tiene 8 años. Y ella lo hace. ¿Así? Sí, vea. Está eso, divino. No, mira qué bonito. A ver, yo me bajo, sube la cámara. Párate, tú tranquila, te hacen close up.
y ahí pueden visitar sus trabajos, o sea, pueden verlos, ya estás enteros, están muy bonitos, así que los invito a que lo, a que visiten su página. ¿Quién lleva batería? ¿Quién? No. Ah, y también ya al fin me trajeron mi ropa por Géminis Multim, o sea, me la, se la dieron al señor productor y hasta hoy lo trajo después de 3 semanas. Ahí está aquí, miren. Pueden, lo voy a subir a mi página de Facebook. Para que tome foto y lo suba para que lo veamos que se lo van a poner. Son pijamas y unos vestiditos tan calientitos que salieron del chuchu de la mestiza. No, porque ya me los había puesto. A ver, chiqui. No, conductor para la positiva, la, este, Natasha, quédatelo. ¿Qué es la positiva? La, pues es un programa que no se ve. Bueno, este... es un programa de cocina. Pues ya saben, mi nombre es Chiquilín Hodge y me pueden encontrar ahí en el Facebook como Chiquilín Hodge. Así que no sean malitos, denle like, compartan la nueva página. Y agradezco, agradezco obviamente a nuestra amiga Ale Cisneros, que la, ya regresó otra vez a la comandanta. Ya regresaste, porque es ya. Que así te habías, o sea, así te conoció, ¿no? Cambiarle. Ajá, como así que... fue al principio, que ya toda la gente empezó a identificarme y lo quité, pues para que según yo pareciera más formal, que solo sea mi nombre. Pero pues la verdad que... pues como comandante me ubica la gente. Claro, se ve más chido, más chido, sí, más imponente. Pues, y sabes que igual ya te da así como que... Además, el próximo programa, ¿qué fecha es? Ah, no, ese vamos a venir disfrazados. Al que sigue, sí. Vienes de comandante y yo vengo de soldado. Dale. Ah, estaría perro. Vamos a disfrazarnos, así que no se pueden perder el programa. El próximo programa viene, si no me equivoco, Chapa Show y... Darío es primero o 2 de noviembre. Es primero de noviembre. Primero de noviembre y vamos a tener aquí a los locos Adams. ¿Por qué no vienes? Yo voy a venir vestido de Homero, Morticia. De Morticia. Y la mestiza va a venir disfrazado de Pericles. La mestiza va a venir disfrazada de ausencia. De fantasma, o sea, no. Ah, sí, no puede venir. Ya me acordé por qué. No me extrañan ese día. No te vas a extrañar demasiado. Se va a Xcaret, ¿no? Xcaret voy a tener ese día. Se va a Xcaret al Festival Vida y Muerte. Cada año estamos allá presentes y pues no ahí se va a pasar. Es cierto, no viene. Pues pero, Natasha, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias, ¿verdad? Gracias, qué honor. Muchísimas conocerte gracias. Y tenerte. Un no, orgasmo no, de placer. Aquí. Reírme de tus pendejadas. Cuando quieran. Agradezco a tu asistente que la mera verdad te ayuda en todo. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo programa, 1 de noviembre. Día de Muertos. Nos vemos, esto fue La Noche con Chiquilín Hodge, Ale Cisneros y la Mestiza Barbona. Esto es Innovisión Media, señores. ¡Vámonos! Adiós.